Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno, finalmente ya conseguí el Blu-ray de la película Halloween 40 años después. Así yo le he bautizado con este nombre porque este sí ha pasado como casi 40 años desde que salió la primera ya en el año 1978. Pero bueno, esa es otra historia. Así yo la he bautizado como Halloween 40 años después. Pero bueno, eh, esta película... Sí, sí tuve la suerte de verla en el, en el cine y la verdad es que sí me gustó bastante. Se me hizo una de, de esas de esas pocas películas de que sacan en la actualidad que tiene terror, pero terror fuerte y además que está un poco sangriento o un poco subido de tono a, o o algo que no has visto eh, en una película de terror pues esta sí me gustó mucho es como el ESO 2017 que es una película maravillosa de lo mejor del, del terror para mi gusto en general eh, es muy buena y esta pues no se queda atrás muy buena película y pues ya la tengo en formato Blu-ray esta yo la quería en una edición más más preciosa en una edición eh, digamos Steve Burke o para los que no conocen qué es, qué es esa edición eh, muchos lo conocen como el estuche metálico que es muy raro cuando lo consigues aquí y en México y más raro es cuando lo tienen a la venta porque se acaba como pan caliente pero la verdad es que bueno pues no la sacaron en esa edición eso fue lo más triste pero bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, aquí tengo esta película y con eso está bien para mí. Así que bueno, pues ¿qué les puedo decir? Así que vamos a ver el disco y aquí tenemos el disco sencillo pero muy muy bonito el disco y pues tenemos la duración por ahí de 106 minutos, eso significa que dura... Eh, una hora con cuarenta y seis minutos y sí tiene escenas muy fuertes la película la verdad es que sí te sorprende pero bueno qué les digo y sí Dobrado al español y en inglés y el audio es HD que se escucha maravilloso y tenemos material extra escenas extendidas eliminadas eh, cómo se hizo la película el sonido de miedo llegando de Halloween y todo lo demás. Pero bueno, está muy bien esta edición. Y como les digo, pues el este disco está muy bonito. Así me gustan estos diseños. Y es la compañía Universal. Y Miramax. Dos compañías muy buenas. ¿Y eh, qué les digo? Bueno, vamos a hacer la revisión del Blue del. <laughs> Ahora de Blu vamos a hacer la revisión del menú de la película. Para que vean ustedes cómo inicia. Eh, el menú principal cuando tú pones el disco en el Blu-ray. Así que bueno, acompáñeme por favor. Bueno, ya estamos aquí para hacer la revisión del Blu-ray de esta película de Halloween 40 años después. Algo que olvidé mencionar es que esta película la había comprado junto con la de Aquaman, pero desafortunadamente, el eh, video originado de yo. Joe... Abría esta película... O sea, cuando estaba nueva, sellada... Pues se perdió en el otro teléfono... Ya no pude subir el video... Ya ni pude editarlo, ni nada... Así que... Pues digamos que estoy regrabando el video... Así que bueno... Eh, aquí tenemos este... Eh, los idiomas que incluye esta película... Pero yo le, yo le pongo siempre mi favorito... El español... Ese siempre será... Eh, ahora sí, aquí va el menú principal... De hecho se escucha la musiquita, pero... Hay que evitar que nos hagan copyright porque si no, este pueden darme en la torre con mi canal y pues eso no queremos, la verdad. Este canal es muy bueno. Bueno, es lo que me han dicho. <laughs> Bien, como les digo, aquí está lo del audio, español, portugués y todo eso. Y aquí tenemos este cuadrito que no sé qué es. Eh, ah, los subtítulos. Y tenemos aquí creo que características especiales me parece. Sí, las características ahí se ven. Creo que sí se ve muy bien en la pantalla. Todo eso. Bueno. Selección de escenas que le damos aquí. Escenas de la 1 a la 20. Así que bueno. Pues vamos a darle inicio a la película ya. Porque esto es, esto es lo que nos surge ya. Y aquí quien ve cómo inicia la película y todo eso. Así que bueno, pues. Les repito, una de mis mejores películas de terror favoritas para mi gusto en general. Y aquí tenemos este, ya, ya le estamos adelantando un poquito a la película. Así que bueno, pues estamos viendo algunas de las escenas. Espero que se vea bien porque no sé... Eh, me está dando la gripa también, disculpe por eso. Así que bueno. Pues bueno ahí está la revisión bueno pues este hasta aquí llega el video suscríbete a mi canal y nos veremos en un nuevo video adiós y tienen algo planeado para el evento de mañana ¿cuál evento acaso